Y trabajas en la Universidad Autónoma. Dinos de qué diferencia hay entre un portal y una página web. El portal de la universidad y una página web. Bueno, vamos a ver. El portal es una página web activa, ¿no? El portal es un concepto que aparece hace 15 años en el que se quería establecer que la página web fuera la entrada, como su nombre indica, portal, a muchos otros servicios en multitud, ¿no? Y entonces se concibió la idea de que un portal, pues, podía ser informativo, podía ser también con servicios económicos, con servicios culturales. Esto está un poco en desuso porque los buscadores están sustituyendo mucho los portales y yo creo que lo que sí se está apreciando son portales muy segmentados, no generalistas, sino portales que hacen confluir servicios muy adaptados a la persona. Ahora, tampoco vivirán mucho porque yo creo que las nuevas herramientas de la web 2.0 y de la que venga, de las web semánticas, la 3.0 que llaman algunos, pues lo que nos va a suministrar es la posibilidad de que uno se fabrique su propio escritorio, es decir, su propio portal a medida y solamente deja entrar los servicios o las informaciones que uno ha preseleccionado de antemano.